bienvenida, bienvenido al quinto día de la meditación de los arcanos mayores. Como no podía faltar, hoy llega el emperador con su inquebrantable voluntad y energía, embajador de la certeza que nos mantiene firmes y anclados en lo positivo, protector y motor para nuestra realización, ya sea en proyectos o como seres, en el trabajo que estamos haciendo constantemente con nosotros mismos. Este aliado conviene tenerlo contento y andando derecho. De lo contrario, entraremos en caída y perderemos el equilibrio por la testarudez. Como lo que nos interesa es avanzar con seguridad, vamos a comprender un poco más este personaje y dónde aplicarlo. Todos hemos escuchado alguna vez la expresión de flexible y duro como el bambú. Este arcano viene precisamente a mostrarnos lo que quiere decir ese dicho. Con él nos resultará fácil recordarlo, ya que es por naturaleza su finalidad, mantenerse en eje con los principios del balance exacto. La pregunta es, ¿estoy ejerciendo toda mi voluntad para vivir plenamente? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada. Con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba, cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a respirar y a apreciar cómo el aire entra y sale sutilmente del cuerpo. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro para dejar de repetirlo. Respiremos aquí el mantra. Hoy uso mi voluntad a conciencia para realizar la vida plenamente. Hoy uso mi voluntad a conciencia para realizar la vida plenamente. Hoy uso mi voluntad a conciencia para realizar la vida plenamente. Thank you.
Thank you.
Ya podemos dejar de repetir el mantra. Traemos la atención nuevamente al cuerpo y poco a poco vamos a hacer respiraciones profundas y serenas. Durante el transcurso de este día, vamos a recordar y apreciar la importancia de mantener la voluntad enfocada mientras practicamos la flexibilidad y la firmeza en nuestras decisiones o acciones. Todo lo que sucede se puede solucionar con esos dos puntos si nuestra voluntad es lo suficientemente fuerte. Mantengamos la atención y disfrutemos.